O Río Natura Monbusco, orzamento máis baixo da Liga Endesa, visita o domingo o todopoderoso Real Madrid. O maior orzamento de Europa e o único equipo que polo de agora non coñece a derrota. No Obradoiro non perden a ilusión. Xa saben o que é derrotar o Madrid na súa casa. Gran oportunidade do Río Natura Monbus contra o Real Madrid para repetir a xesta do ano pasado de gañarlle na casa. En fronte terá o líder da Liga, invito ata agora no campeonato e cuns números que asustan. É o equipo que máis anota e o que menos canastras encaixa. Un partido difícil para o equipo de Moncho Fernández, que terá que mostrar o seu mellor nivel, despois de perder contra o Gran Canaria na prórroga. O mellor ataque, a mellor defensa, o único equipo invicto, o xogo máis atractivo, o Real Madrid de Lasso bate rexistros e acapara gabanzas. O Río Natura Monbus afronta un reto maiúsculo. Now it's probably the best team in Europe. We didn't lose yet into our league, into EuroLeague. If we give our best, maybe we can hunt our chances to take one very difficult victory. It's going to be very difficult, as I said, but you never know. As esperanzas compostelás pasan por sacar los brancos do seu ritmo de xogo habitual. We have to play slow and not to play to their rhythm, because we know that it's a team that they play very fast and very quick. Se o conseguen e se chega a un final igualado, Vasilis xa demostrou que un dos poucos capaces de competir con Felipe Reyes pola canastra máis inverosímil da temporada. Mike Muscala, o máximo anotador e o xogador máis valorado dos santiagueses neste comezo de temporada. Real Madrid é o mellor equipo de Europa. Sí, va a ser un partido muy difícil, pero eso es porque jugamos baloncesto. Es para jugar contra buenos equipos y buenos jugadores. Tenemos que estar concentrados en cómo jugamos y sí, en tener confianza. Yo no me recuerdo si hay un equipo que no pierde toda la temporada y algún tiene que estar primero y por qué no nosotros. Ellos no van a esperar que llegamos con oportunidades de ganar, pero no, es verdad que no tenemos nada de perder, solo de ganar. El equipo que es el que mejor en forma está en Europa, ¿no? Y a intentarle plantar cara, ¿no? Tenemos que jugar nosotros al 150% y ellos que tengan día malo, porque en Madrid todas las posiciones están jugando espectacular y son muchos flancos que parar. El año pasado ya nos ganaron aquí en Madrid y que pocos equipos consiguieron hacerlo. Es un equipo que tiene un gran entrenador, muy exigente, con jugadores que lo dan todo en la pista y que se hace muy fuerte en casa, pero que fuera pues también te puede dar un susto como ocurrió el año pasado. Ganó a Barcelona, ganó en San Sebastián y a Gran Canaria llegó a la prórroga y pudo ganar ese partido perfectamente, con lo cual es un equipo que va a más, normal cuando metes muchos jugadores nuevos. Y que ahora, bueno, pues que creo que está en un buen momento de forma. Tenemos que afrontarlo con el orgullo de ir a disputar un partido oficial, no un amistoso. Un partido oficial contra, bueno, pues el que posiblemente sea el mejor equipo fuera de la NBA ahora mismo en el mundo. Yo creo que la forma de ganarlo al Madrid, hay muchos factores, ¿no? Pero fundamentalmente es que tú estés rayando la perfección y que ellos estén mal. Porque si tú estás rayando a la perfección y ellos rayan a la perfección, pierdes, seguro.